¿Qué onda acá? No. No. No, es para andar nomás. ¿Eh? Es para andar nomás. No, venimos de Capital y ahora vamos acá a un lugar. Ah, dale. Nos vemos. Ya está, famosa, boludo. Dejá el Instagram. No. No. Todas las motos. Una banda. Mucho. Bueno, voy a mandar. Te sueltan el rompe, ¿te imaginas? Me agarra a mí. Se comió el metrobús, mirá. Hay que ser boludo, medio boludo. ¿Y este helicóptero ahí qué onda? What the fuck? Tengo una consulta, ¿se puede pasar? Sí, dale. Acá el Nahui me prestó el tornadito una vuelta. Hace rato que no pruebo una nave de estas. Re alto.
techo es re alto. Buenísima la moto, me encanta, me encantó, boludo. Es mucho más suave que el Twister mío, no sé por qué. Igual convengamos que es una moto 0 km, ¿viste? Dale. ¿Todo bien? Sabés que justo la recién la fui a probar es de un amigo, acá en la peluquería. No, no se cae. ¿Querés que lo llame? Porque no me dio los papeles. Sí, tengo registro, tengo mi moto, todo. Dale, no, quedate re tranquilo. ¿Te prendió la cámara? Sí. ¿Sabes que no puedes circular sin seguro? Sí, te juro, mirá, estoy acá en la peluquería de acá a la vuelta y la salió a probar, me dijo que la querés probar. Mirá, yo tengo mi registro, todo. No tengo. Dale. Bueno, gente, como es de esperar, casi me secuestran la moto de mi amigo y nada. Soy un boludo bárbaro, porque no me dio la cédula para... No me dio la cédula para manejarla. Es terrible, con esta moto te paran al toque. Es impresionante. Resulta que un amigo me prestó la moto esta, un tornado, y hice media cuadra, me agarró el semáforo, doblé y me paró la policía. Y no había llevado los documentos porque ni siquiera me di cuenta. Pero sí es terrible, con esta moto te ven y te paran, encima negra, con un espejo solo. Pero la verdad quedé encantado, quedé encantado con la nave esta. Quedé encantado, boludo. Es más, no sé si... Boludo, hice 2 pasos, me pararon. Acá a la vuelta. Claro, agarré Garay para agarrar Brasil y me acortaron. Ay.
Míralo, míralo el pelotudo. 80, boludo, hay que ir acá el pelotudo. Encima, acá está lleno de radares. Por eso estoy yendo a 80. Chabón con el auto ahí. Mirá, acá hay uno. Y hay un montón, es un tramo re corto. Alguno si sabe y anda por acá me puede decir si alguna vez a la moto le llevó la multa acá. Otra vez voy a tener que pasar por la subida trambólica esta. Y acá siempre es tremenda la mugre, porque acá se juntan un montón de carros, mirá. Si venís derecho te comes una montaña de... Sí, es bastante horrible pasar por acá. Fijar en la GoPro, ¿qué onda? ¿Cómo se vio eso? Un montón de motos.